Ok, pues ya estamos arrancando otro programa más de nuestros alumnos y con las estrellas principales de este programa, que son los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 44. Bueno, pues ahí están ya presentes, así es que vamos a ver, porque nos traen algunos materiales que nos van a mostrar de las actividades que llevan a cabo allá en su plantel. Pero primero quiero presentarles a cada uno de los jóvenes que nos van a acompañar en esta ocasión. Vamos a empezar de aquel lado, por favor, nos dices tu nombre. José Luis. José. Ok, ¿qué sigue? Marco. Daniela. Ailton. Jared. Patricia. Rodrigo. Bueno, pues todos ellos son los chicos de la Escuela Secundaria Técnica 44, ¿es correcto? Y nos traen aquí, ¿qué nos van a presentar, chicos? Vamos a ver, ¿con quién empezamos? Ustedes díganme. ¿Quién dijo yo? Aquí. Ok, por favor, ¿qué es lo que nos vas a presentar? Sí. Buenos días, les vamos a presentar un proyecto que es una aspiradora a través de Bluetooth. Lo que hace es, funciona a través de una aplicación Arduino con el celular y va caminando y cada que va caminando va absorbiendo un poco de basura para hacer más fácil ya no barrer o hacer cosas más automáticas. Por ejemplo, explícales, José Luis. Por ejemplo, le vamos a dar una muestra. Bueno, mira, aquí José Luis lo que va a hacer es meterle un poco de basura para que al momento que empiece a arrancar, él va a ir comiéndose la basura. Aquí lo está alimentando para que pueda avanzar más rápido. Esta parte de aquí es un puente H, lo que hace mover estos motores, y este es el motor que activa el ventilador para que coma la basura. Enséñales, José Luis, cómo funciona. A ver, bájalo, por favor. Ok, tenemos que recordar que es un programa en vivo y por supuesto estamos resolviendo fallas técnicas y también debo recordar mi grosería porque no presenté al profesor que nos acompaña. Qué grosero soy, ¿verdad? Ok, pero entonces quiero presentarle, por favor, si están amables, acerca para decirnos su nombre, profesor. Buenos días, mi nombre es Eduardo Domínguez Bautista, soy maestro de la Escuela Secundaria Técnica número 44, imparto la tecnología de electrónica, comunicación y sistemas de control. Y estamos trabajando con estos chicos pues en todas las innovaciones tecnológicas que se puedan tener, obviamente partiendo desde los proyectos artesanales, proyectos industriales y estamos muy a gusto trabajando con estos niños. Perfecto, ya estamos listos entonces, chicos. Ok, ¿listo? Vamos a ver cómo funciona. Seguramente fue el mejor regalo del Día de las Madres que tuvieron, ¿verdad? Claro que sí. A ver, hazlo por favor. Como podemos ver, lo que hace es ir caminando y va comiendo la basura por debajo y la va sacando por un extremo. Debería llevar una bolsa, okay, pero no la podemos hacer. Sí, claro. Y de hecho nos sirve más para poder ver cómo se va recolectando la basura, ¿no? Exacto. Es como las barredoras que hay a veces en la Ciudad de México, ¿no? Ajá, pero un poco más pequeña y diseñada como para el hogar, uso doméstico. Perfecto. ¿Cuánto tiempo les tomó realizar esto, chicos? Aproximadamente. No sé, un mes, algo así. ¿Un mes? Un mes. ¿Y cómo nace la idea? Cuéntenos. Pues principalmente estábamos planeando y así viendo qué hacer para innovar, ¿no? Innovar cosas en el uso doméstico y una casa moderna que sea funcional por sí misma, ¿no? Automática. Okay. Entonces nos surgió esta idea de hacer una aspiradora para evitar estar barriendo y que llegue a lugares un poco más difíciles que a lo mejor uno no puede alcanzar. Perfecto. Oye, ¿y ahorita que está aquí nos lo prestas para aprovechar y dar una pasadita aquí al estudio? Claro que okay, sí. Ok, muy bien. ¿Qué más tenemos de este lado? Si gustas apagarlo, por favor. ¿Qué más tenemos, por favor? Acércate tu micro. Buenos días. Le vengo a presentar. Es un robot de Lego que avanza solo, pero uno le pone la mano y se detiene solo. Y ya es todo lo que hace. Ok, ¿este proyecto cuánto tiempo te tomó? Aproximadamente como un mes, algo así. ¿Y de dónde nace la idea? ¿Cómo se te ocurrió? Pues supuestamente, bueno, la otra vez andaban pasando porque supuestamente se hacen concursos de uh-huh. robótica y son como tipo juegos de unas
pelotitas que se tienen que pegar. Es decir, que también ese tiene un brazo que gira para pegar a las pelotas. Este ya está listo para las batallas, entonces. Algo así, parecido. Perfecto, perfecto. De este lado, por favor, ¿qué nos vas a mostrar? Bueno, yo traigo un diseño de una lámpara que se apagaría con un aplauso o encendería con un aplauso. Ok, ¿qué es lo que hace que funcione de esta manera? Bueno, explícanos. Ahorita no tengo el circuito, pero con un aplauso es como si fuera un interruptor, lo cual haría que se prendiera o apagara la máquina. Oye, está muy bien. ¿Qué te parece, Alex, si cargamos unas para aquí, para el estudio? Sería una buena opción, ¿verdad? Antes de cerrar el... Perdón. Y bueno, el diseño que yo sí quiero recalcar, él fue el que puso su diseño y le dio su sello, él este alumno. Uh-huh. Sí. ¿Qué sería? ¿Muy ecologista? ¿Cómo lo podríamos llamar tu trabajo? Es que, bueno, sí, ecologista, porque casi todo lo que usé fue reutilizado de cajas, botellas de PET, servilletas y la pintura. ¿Cuánto tiempo te tomó llevar a cabo este proyecto? Pues alrededor de 4 o 5 semanas. 5 semanas, muy bien. De este lado, chicos, ¿qué tenemos? Buenas tardes. Por favor. Nosotros les vamos a presentar el proyecto que hacemos en tercer año de secundaria en la Escuela Secundaria Técnica 44. Son los proyectos de innovación. Nosotros a continuación les presentaremos el nuestro. Esta es una lámpara que prende a través de Bluetooth. Como por decir, cuando estás en tu cuarto y ya te vas a acostar, llega la noche y decides apagar la luz, pero está muy lejos, a través de tu celular puedes descargar una aplicación llamada Arduino Control House, que a través de esto puedes prender y apagar la luz de tu cuarto. Como lo mencionaba mi compañera, estamos haciendo referencia a la casa automática o casa inteligente, por así llamarla. Tenemos en la aplicación 3 entradas, las cuales a través del Arduino le llegan a nuestro diseño. El diseño fue elaborado por nosotros 3. También lo podemos controlar a través de un dispositivo Bluetooth. Sí, de un dispositivo Bluetooth. Bueno, como ya mencionaron mis compañeros, esto es, aquí se ven los circuitos. Ocupamos un Arduino y obviamente el dispositivo Bluetooth, el cual nos permite controlarlo a través de nuestro teléfono celular. Y efectivamente es como dicen, hay veces que llegamos muy cansados de tareas, trabajos y dices, ya me voy a acostar. Pero ¿qué pasó? Se te olvidó apagar la luz. ¡Oh, me tengo que parar!, ¿no? ¿Qué debo de hacer? No. Esta es una solución a este problema, porque así nada más vas a llegar y lo único que no soltamos nosotros que es el celular. Por lo tanto, es una idea bastante, pero muy, muy buena. Y yo creo que triunfaría en el mercado. Perfecto, porque a ver, si se descargó mi celular, ya no puedo apagarlo vía Bluetooth. Si puedo darle una palmada y si no, como último recurso, mi chancla, ¿no? No, ok, perfecto. Profesor, pues ¿cómo ve el desarrollo de sus jóvenes? Platíquenos un poco de cómo han trabajado, cuánto tiempo se llevó a cabo. Bueno, mire, esto se viene pues trabajando desde primero con cada uno de ellos. Se les va atendiendo de acuerdo a los planes y programas que nosotros tenemos marcados en nuestros programas. Y bueno, pues ellos van de menos a más, ¿no? Tienen que empezar a elaborar pues, primero los proyectos artesanales, comprender las características que tienen cada uno de ellos. Después, para segundo, tenemos lo que son los procesos industriales. Y para tercero, lo que son los proyectos de innovación. Fuera de todo esto, ellos también forman parte de un equipo que tengo yo a mi cargo de manera extracurricular. Lo que es la mini robótica. Ellos han obtenido grandes lugares en estos 6 años que he estado trabajando con ellos. Han ganado primeros lugares en mini robótica. El año pasado uno de sus compañeros que ya egresó se fue a lo de Expociencias Nacional, concursamos allá en Tepic, Nayarit, y hemos estado trabajando muy duro con ellos, tratarles de llevar pues, la mejor educación tecnológica a cada uno de ellos. Y pues bueno, siempre esforzándonos
en traerles lo mejor para ellos, sentarme capacitando yo para poderles enseñar este tipo de cosas, ¿no? Actualmente tenemos un proyecto por ahí que ya en unos meses se va a concretar, que es precisamente lo de las impresoras 3D, entonces ya vamos a poder fabricar un poquito ya más industrial esta parte. Por ahí algunos niños de tercero fueron los que fueron a armar esa impresora junto con la Embajada de Estados Unidos, entonces ahí estamos trabajando constantemente con ellos. ¿Están aquí presentes? ¿Alguno de ellos? Sí. Platícanos un poquito acerca de esto, ¿cómo es el proyecto? ¿Cuánto tiempo toma? ¿Qué viene para el futuro, por favor? Ok, pues nos fuimos a capacitar a la Embajada de Estados Unidos, nos solicitaron a la escuela, solicitaron 10 escuelas técnicas y nosotras fuimos una de las elegidas. De estas 10 escuelas secundarias técnicas, perdón, nos seleccionaron nada más a nosotros tres. O sea, sé que hay que imaginarnos cuántos filtros hay para que podamos asistir. Las impresoras tratan principalmente de ayudar a la sociedad. Es decir, puedes tú elegir tu diseño, el que tú quieras, para poder, no sé, maniobrar o diseñar tu propia carcasa de celular, poder hacer yesos para las personas que se rompen un hueso o algo. Y lo más efectivo es que son de plástico y tú las puedes diseñar, tienes tu gusto, sé que te gustarán. Contamos con 3 ejes en la impresora, los cuales son X, Y y Z. Los podemos comprobar poniendo nuestra mano de esta manera. El eje X sería nuestro dedo de medio, el eje Y sería el dedo índice y el eje Z sería el pulgar. Ya lo explicaste bien, dice, no es necesario. Oigan, chicos, a mí me gustaría de manera particular, si empezamos de este lado, ¿qué es lo que más les gusta de su laboratorio? Lo que más les gusta, por favor. Pues que nos enseñan a ocupar cosas materiales. Por ejemplo, apenas hicimos la bocina, que la bocina la hicimos con madera. Y yo el profesor me ayudó a armar mi bocina. Pues me gusta mucho de que nos apoye en distintos proyectos que hacemos. Okay. A mí lo que me encanta del taller es que siempre hay una colaboración entre equipo. Por ejemplo, si a alguien se le olvida algo, pues a lo mejor el otro tiene esa cosa que se te olvidó. Pues hay apoyo, o sea, le dices a alguien, puedes ir por esto, y él a lo mejor te ayuda y va. Y, por ejemplo, ahorita que estamos en equipo, es más fácil hacer los proyectos que nos deja el profesor. Oye, qué bueno que lo mencionas, porque es cierto, nosotros tenemos una problemática a veces de, nos resulta un poco complicado trabajar en equipo, ¿no? Pero aquí se vuelve pues ya una necesidad, ¿no? Porque si no, el proyecto no avanza, ¿no? Uh-huh. Ok, por favor. Bueno, a mí lo que me gusta es de que hacemos las cosas juntos y que el profe nos ayuda y nos enseña más cosas que en otras escuelas no nos pueden enseñar. A mí lo que me gusta es que cada proyecto que hacemos nos sirve en algo de nuestra casa, como con la bocina, que podemos oír ya la música más alto y que el profe siempre nos ayuda en todo lo que hacemos. De este lado, por favor. A mí lo que me gusta de mi taller es que el profe nos apoya y también que hace un bimestre hicimos un centro de carga movible para nuestro hogar, que nos sirve para conectar más de 10 aparatos electrónicos en una sola caja. A mí lo que me gusta del taller es que podemos abrir 1000 posibilidades. No solo es hacer lo que tenemos que hacer, podemos echar a volar nuestra imaginación y el profesor nos ayuda a impulsar esos sueños. A mí lo que me gusta del taller es todo. No, es que es en serio, es todo. Desde que trabajas en equipo, desde que te llevas bien con tus compañeros, hasta que te abre la posibilidad de poder hacer tus propias cosas, de poder inventar o poder innovar algo, cambiarlo. Y claro, perfecto. Oigan, chicos, y cuando ustedes empezaban a hacer sus proyectos y llegaban a su casa, ¿qué les decían sus papás? Ya ahí vas con esto, ¿no? O tus compañeros, ¿no? ¿Y ahora qué vas a hacer, no? ¿Cómo les fue? Platícanos, por favor, de este lado, ¿no? ¿Cómo te fue a ti? Pues bien. Bien, dice, a pesar de los cortos que hice, sí, no pasó nada. Perfecto. Por favor. Ok, ¿el que sigue?
Pues para mí al principio fue muy divertido ver cómo hacer cosas. Era muy impresionante para mi familia porque decías, ya hiciste esto, ya hiciste el otro. Y hasta era divertido porque en la casa lo usábamos para hacer cosas o divertirnos, ¿no? Tal cual. Y ya te decían, oye, tú que estudiaste no podías reparar mi... Okay. A veces pasa. Por favor, platícanos. Bueno, soy honesta. Yo al principio yo no quería este tipo de taller. Porque no me gustaba y ya después de hacer esos proyectos ya estoy más metida a esto y pues mis papás están muy felices, me dicen que me van a apoyar y ya. Y qué bueno que lo mencionas tú porque seguramente algunas de tus compañeras digan, ay no, eso de los cables, yo no lo entiendo y todo, pero creo que todos los laboratorios tienen cosas interesantes, ¿verdad? Por favor. Pues a mí me gustaba, bueno, me sigue gustando cuando hacíamos cualquier tipo de proyecto y cuando regresaba a casa pues me ponía a jugar con él o a hacer cualquier cosa con el proyecto. Ok, por favor. A mí pues siempre me ha gustado la electricidad y la electrónica y ya que mis padres me apoyan en todo lo que he hecho, me siento feliz. Qué bueno, eso es lo importante, por favor. Al principio me llamaba mucho la atención qué hacían en este taller, entonces le pedí al profesor que si podía entrar en él y me abrió las puertas, lo que ahora me trajo muchas posibilidades buenas, por ejemplo, armar una lámpara y para poder crear una casa inteligente es un gran logro. Dice el profesor, híjole, ¿para qué le dije que sí, verdad? Ok, por favor. Bueno, en mis inicios yo me acuerdo que casi la mayoría de mis prácticas no salían. Fue muy desesperante, pero al momento también fue muy divertido. Me gustó mucho porque ayudó a que mi papá se acercara más a mí. Siempre he estado con él, pero es como de, oye, ¿cómo se hace esto? Vamos a aprender. Normal. Divertido. No, y fíjate qué interesante lo que tú dices, porque de alguna manera tienes la opción de involucrar a tus papás, ¿no? Sí. Seguramente ustedes también tuvieron oportunidad de algún familiar, hermano, tío, a lo mejor hasta la abuelita que le comprara un cable ahí en el lugar, ¿no? Donde se deben adquirir. Bueno, chicos, pues, ¿qué creen? ¿Qué? Va de nuevo. ¿Qué creen? ¿Qué? Ya estamos llegando al final de este programa, jóvenes. Hoy, ok, pero no sin antes, por supuesto, es la parte que más disfrutan los chicos que nos visitan, que es donde, pues, tienen oportunidad de enviarle a ustedes saludos a sus familiares, amigos, profesores, a su mascota, ¿quién ustedes? ¿Te parece empezamos contigo, por favor? Yo quiero mandar un saludo a mi mamá. Yo le quiero saludar. Okay. Perdón, pero es que tú sabes cómo se llama tu mamá, nosotros no. Dinos, por favor. Se llama Camelia. Okay. Ok. Yo le quiero mandar un saludo a mis papás, Marco y Socorro, y un saludo a mi amigo Mili que me pidió que le saludara. Sí, porque si no, no sabes. Yo le quiero mandar saludos a mi mamá Alejandra y a mi papá José. Yo le quiero mandar saludos a mi tía Teresa y a mi hermano Manuel. Yo le quiero mandar saludos a mis padres, Mario Alberto y Laura. Yo le quiero mandar saludos primeramente a la directora, María Teresa Rodríguez Muñoz, y a mis padres, Lourdes y Jorge. Yo también le quiero mandar saludos a mis padres, Luis y Hilda. Y a la profe Leonor. Ya se me estaba olvidando, ¿no? Sí, está en juego mi calificación. Sí. Profesor, ¿algún mensaje final? ¿Cuál es el balance de usted para con los chicos? Pues que las cosas que vayamos a hacer, yo siempre tengo un dicho con ellos, que lo hagamos con el corazón, una mente sana y los pies en la tierra, para que todas sus cosas que vayan haciendo, pues vayan de la mejor manera. Y bueno, yo también quisiera mandar algunos saludos, precisamente, pues no dejando pasar esta ocasión, pues a la directora que me ha apoyado muchísimo con estos proyectos, me ha dado la confianza con estos niños, y pues hemos estado trabajando en conjunto. Y bueno, yo creo que la parte importante de mi trabajo y del trabajo con ellos, pues es mi familia también que me apoya en todo este aspecto, ¿no? A mi esposa Yuriria, a mi hija Mariel. Ya nos habló acerca de esto que viene en el futuro de impresión en 3D. ¿Qué otras cosas tiene pensada para el próximo inicio del ciclo escolar con los chicos que van a ingresar? Muy bien, pues lo que tenemos con ellos es, número uno, seguir tratando de darle lo mejor de mi parte, seguirme capacitando,
para poderles enseñarlo mejor. Y bueno, los proyectos que tengo con ellos es precisamente generar más innovaciones tecnológicas, no sin antes darles primero buenas bases para que ellos puedan estar trabajando este tipo de cosas. Y bueno, con las impresoras pues ya nosotros logramos un avance, porque ya los diseños que podamos elaborar a futuro van a ser pues mucho mejores, porque ya si se dieron cuenta todos estos equipos que manejábamos, pues de pronto hay que irlos a estar buscando a diferentes electrónicas. Hay algunas cosas que sí se acoplan a lo que vamos a hacer, hay algunas otras que no. Entonces ellos ya van a tener esa facilidad, ¿no?, de poder crear y pues meternos más en el diseño, que es lo que ahorita yo siento que es lo que hace falta para tener un poquito más de avance en esta parte de la tecnología. Perfecto, chicos, pues no me resta más que felicitarlos. Celebro que estén disfrutando ya de estos trabajos que han llevado a cabo. ¿Son todos de qué grado son? Segundo y tercero. A ver, tercero, ¿quiénes son? Nosotros. Tercero. Bueno, chicos, ustedes ya están casi un paso fuera, están terminando este ciclo. Ya nos vamos. Y no me toquen ese vals porque lloro, ¿verdad? Okay. Pero por supuesto les deseamos éxito y creo que tienen unas bases muy sólidas. Ojalá tengan, ustedes se ven en esta misma línea, siguiendo la robótica. ¿Todos están en esto o en algún momento piensan cambiar a otro tipo de área? No, dicen, no, la robótica es lo mío. Bueno, pues es un buen ejemplo para ustedes que ya tienen todo un año más para poder seguir trabajando proyectos, y ustedes que ya están al final del ciclo, pues que haya éxito. No me resta nada más que, por supuesto, agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México, a mis compañeros que están allá atrás de cámaras y a ustedes que ven este programa. Hoy estuve con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 44. Mi nombre es Guillermo Gómez, muchas gracias y hasta la próxima. Despídense, chavos. Hasta luego. Adiós. Siento la magia del amor y ahora quiero informarme, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Si tienes edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a gov.mx/como le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro.